cuando las agujas del reloj nos marca exactamente 1:03 p.m. el día de hoy, miércoles 9 de junio del año 2021. Un abrazo cordial a todos ustedes amigos, a todos ustedes seguidores en cualquier parte del mundo. Hay muchos países donde nos están siguiendo, sigue nuestra música y eso para nosotros es de gran satisfacción. A nuestros seguidores en Bélgica, en Guatemala, en Noruega, en Canadá, en Costa Rica, en Australia, a nuestros amigos en Venezuela, en República Dominicana, en Colombia, en Bahamas, en los Países Bajos, wow, ni hablar, en Ecuador, en las Repúblicas Árabes Unidas, también en Holanda, en Francia, Japón, México, Rusia, en Caribe Holandesa, en Brasil, Suecia, en Alemania, en Bolivia, en Corea del Sur, en Italia, Argentina, Chile, España, Estados Unidos. Hay seguidores de esta modesta música. Y por supuesto aquí en el Perú, en casi mayoría de los departamentos. Bueno, es que también he recorrido aquí, he andado. No hay un departamento que no haya dejado ir. Quizás es a Iquitos, pues a Iquitos no he llegado a Iquitos, ¿no? Pero de Tumbes a Tacna he llevado mi música con cariño. He llevado este instrumento, humilde instrumento, pero que hace latir corazones. Hemos andado. Por eso nuestro saludo desde Tacna, Moquegua, a Puno, a Arequipa, cuántas veces hemos estado ahí, en Puerto Maldonado, en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, en Huancavelica, claro, hasta las minas de Julcani hemos subido, por supuesto, en Junín, Pasco, Huánuco, Ancash, en La Libertad, bueno, muchos departamentos, muchas provincias, muchos pueblos, por eso tenemos la certeza de que nuestras opiniones pues están basadas en una realidad, en lo que veo, en lo que puedo palpar, en lo que puedo conversar con su gente. Mi gratitud eterna. Max Alejandro, una vez más con nosotros para llevar a cabo este programa, el número 60. Este es nuestro programa número 60, Maxito. Y gracias, gracias a ti por tu apoyo y mucha gente también te lo agradece a ti. Bien, vamos entonces hoy día a desglosar páginas de los tantos volúmenes que tenemos. Los temas del primer volumen casi no los escuchamos, pero hoy día vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Aquí está ese tema, Paloma Tornasolada, Rubén Cabello y su arpa. Paloma blanca tornasolada, ¿por dónde te irás? Paloma blanca tornasolada, ¿por dónde te irás? Si más demora mire esa rama, ya no me hallarás. Si más demora mire esa rama, ya no me hallarás. Muchas palomas quieren posarse cuando tú no estás. Muchas palomas quieren posarse cuando tú no estás. Si mi cariño llevas presente, por mí volverás. Si mi cariño llevas presente, por mí volverás. En el lodo de tus pasiones tú naufragarás. En el lodo de tus pasiones tú naufragarás. Y pagarás eternamente tu mal proceder. Y pagarás eternamente tu mal proceder. ¿Qué cosa todavía quieres? ¿Qué cosa?
esposa todavía buscan, gozando con un muy honesto, buena vida está llevando. Gozando con un muy honesto, buena vida estás pasando. Ahora. Este es tu programa Por los Caminos del Perú, de Ediciones Fonográficas Quillahuaca. Vamos con más música, más música. Este es el primer disco que grabáramos en nuestra trayectoria artística. ¿Ah? Aquí está. Y cuánta diferencia, ¿no? Mi voz ha cambiado un poquito, ha variado, he bajado de notas, sí, claro. Claro, es muy normal. Pero aquí está otro bonito tema también. Negra de mi alma es el siguiente tema. Thank you.
los mensajes a nuestro aparatito siempre nos están llegando. Hay algunos que lo escuchan directo, nos están escuchando y en vivo y en directo, y hay otros, pues, bueno, no tienen la oportunidad de estar en sus viviendas, pero llegan a su casa en el descanso, ponen y escuchan la música, eso nos lo cuentan. Ya es el caso de nuestro gran amigo Nel Colchado, un gran amigo, un extraordinario músico también, toca la guitarra maravillosamente. Nos dice Rubancito, gracias por la buena música que siempre nos ofreces. Un abrazo. Del mismo modo, Nelsito, por supuesto, voy a ir a visitarte al Club Guayabamba. Ahora vamos con otro temita cuando ya son 1:14. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ahora vamos a escuchar el tema Tu Desengaño. También está en el primer volumen, ¿ya? Escuchemos la canción Tu Desengaño. Verme llorar desamparado, pensaste que no hallaría otro cariño. Ya ves que a mis ojos no asomé llanto, en cambio a ti te veo la flor marchita. Hiciste verme rogar por tu cariño, quisiste llevarme así hasta mi tumba. Déjame cantar tranquilo esto es mi verso, y tú no escondas al mundo tu desengaño. Pensaste que moriría si me dejaba. Conmigo pero perdiste. Mira la vida que llevo es color de rosa. Ahora escucha claro, ya no me importa. Mira la vida que llevo es color de rosa. Ahora escucha claro, ya no me importa. Fuiste tú mi rosa más querida, Azucena, flor de margarita. Y cuando más yo te quería, tú me engañabas miserablemente. ¡Ahora, Tomatito! Este es tu programa Por los Caminos del Perú. 1:19. Ya don Germán Fernández nos escribe también. Muchísimas gracias a todas las personas que se dan el tiempito de poner unas palabras. Esas palabras nos alientan muchísimo. Para nosotros es muy valedero. Ya, les agradecemos y por eso que acá les hacemos conocer que sus mensajes siempre
yo las respondo. Las recibo, les agradezco y les respondo. Germancito Fernández nos dice, buenas tardes, señor Rubén Cabello. Soy fiel admirador de su música y siempre estoy de acuerdo con sus diversos comentarios. A veces habla de política, habla del fútbol, por supuesto, estoy de acuerdo. Desde luego, no soy un fanático, para ningún caso. Soy un comunicador social que tengo una opinión libre. No soy periodista, menos mal, porque si fuera periodista tendría que hablar lo que me indica la empresa al cual pertenezco, porque como su trabajador yo ya pierdo mi independencia y eso es lo que ha pasado con el periodismo peruano, ¿no? El periodismo peruano ya no es creíble. Ya como les dije en el programa anterior, este aparatito ha matado y lo va a desaparecer a los medios de comunicación escritas, televisadas, televisivas y también a las radios emisoras, ¿tá? Porque contratan periodistas que no hacen uso de su independencia, ¿tá? No, es como a la directora de Canal 4, era una profesional de altísima calidad, una colombiana, pues por querer ser imparcial, lo votaron. Lo votaron, la largaron, ¿no? Gracias. Un mes antes le habían dado un voto de reconocimiento. Los accionistas, todos ellos, le habían dado un diploma de reconocimiento por su gran labor periodística. Cuando empezó la campaña política, ella quiso ponerse en medio. No pudo porque el canal le exigía que ella sea parcial. Se parcializara con la candidatura de Fuerza Popular, ¿no? Por querer ser independiente le dijeron, pierdas nuestra confianza y te vas. Entonces, ese tipo de periodistas no quisiera ser. No quisiera, por eso soy un comunicador. Puedo hablar, conversar, charlar, opinar, siempre con altura, con respeto, desde luego. ¿Ya? Y gracias entonces, Germán Fernández. De igual manera nos escribe Frank Oliver Espinosa, lo máximo, maestro Rubén Cabello en el arpa. Gracias, Frank. Vamos con otro bonito tema musical. Aquí está, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Rubén Cabello y su arpa. ¿Dónde estás, pues, tierna vecina? ¿Qué te has ido a no volver? Apenas crecieron tus alas y abandonaste tu nido. Cada vez que cae la noche, de mi pecho brota un suspiro. Ya al encontrarme solito vivo ratos de amargura. Ya no maldigas mi nombre. Qué triste queda la noche cuando se oculta la luna. Así quedaron mis ojos cuando dejaron de verte. Qué triste queda la noche cuando se oculta la luna. Así quedaron mis ojos cuando dejaron de verte. Thank you.
Una de la tarde con 25 minutos. También nos piden una opinión respecto a las elecciones. No la vamos a dar todavía, ¿no? Vamos a ser cautos, hay que esperar, no vaya a suceder lo que le sucedió en las elecciones anteriores, ¿no? Para el uno o para el otro bando. Hay que esperar las cifras finales y oficiales de la OMPE, ¿no? Para ninguno de los lados. Ojalá no entren a tallar las maquinitas, porque en eso, pues, algunos tienen mala maña. Ya, mucho cuidado. Por eso no decimos nada, no hablemos nada, esperemos las cifras oficiales. También Cecilio Guayhuachino Guaraya. Qué bonito. Cecilio Guayhuachina Guaraya. Nos escribe desde Puerto Hilo, de Hilo, Maxito, de Hilo, donde está Marcial, claro, en Moquegua. Es uno de los puertos principales por donde sale toda la mercadería al Pacífico que viene de Bolivia. Los bolivianos han tomado una parte prácticamente y usan esa parte para embarcar sus productos en Hilo. Ah, muchísimas gracias, mi querido Cecilio, un abrazo para ti. Y lo conozco, trabajé en Hilo, toqué en Hilo y conozco ese lindo puerto. Yo, cuando yo fui, era chico, pues ahora debe ser un puerto muy grande. Ya nos dice desde Puerto Hilo, maestro Rubén, te pido la canción Mi Juventud. ¿Cuándo no? Esas canciones, esa canción, todo el mundo hemos tenido juventud, por eso que la pide. Ya, igualito María Capia nos escribe también, maestro Rubén Cabello, eres grande en la música, sigue adelante, que Dios lo bendiga. Del mismo modo, María, muchísimas gracias por tus palabras. Ahora nos vamos con otro tema. Aquí está Dulce Sueño. Despierta, Dulce Sueño, que aquí me tienes cantando. Despiértate en dulce sueño, que aquí me tienes cantando. Si con mirarte te ofendiendo, por retirarme se acabará. Prisionero me tomaron en las puertas de tu casa. Quizás sería mi mala suerte para yo andar llorando. El embrujo de tu hermosura me hace encantar estos versos. Por eso al silencio de esta noche bohemia te ofrezco mi cariño en esta canción. Ay te veré, tristemente llorando. Con las lágrimas en mis ojos, con el tiempo la de pagar. Ay, 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 chulita, ay, 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 negrita, tú me has de quitar la vida por ser actor. Ay, 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 chulita, ay, 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 negrita, tú me has de quitar la vida por ser actor. Thank you.
Una de la tarde con 31 minutos ya y siguen los saludos. Nos escribe Julia Trevejo Chavarría. Muchísimas gracias, Julita, por escribirnos. Nos dice, uno es libre de decirlo. Viva la democracia. Democracia, yo les dije lo que significa democracia. Democracia, no vemos, por ejemplo, cuando hacemos mal uso de los medios de comunicación. Lo que hizo Fujimori, usted sabe que cada quincena, creo, le daba una cantidad de plata a los dueños de los medios de comunicación. Eso no es democracia, ¿no? Comprar a los congresistas para tener mayoría con 15 mil, con 20 mil dólares, ¿no? Eso no es democracia. Además, democracia se practica internamente para elegir a sus representantes, para elegir a sus candidatos, ya sea para alcalde, para gobernador. No lo practican. No practican, ¿no?, la democracia interna. Es decir, nombran al que más plata pone, ¿no?, o al amigo, pero no ponen en un voto de acuerdo al voto que puedan darse entre ellos. Democrático tampoco no es olvidarse de un pueblo y dándosela al otro casi todo. Democrático no es, ¿no?, que no participen en las utilidades que da la riqueza de nuestros suelos. Bueno, en fin, la democracia está pisoteado aquí en el país. Democracia no es, ¿no?, cuando para elegir a un representante en el Congreso usan sus influencias. Eso no es democracia. No utilizan la meritocracia. Entonces, hablar de democracia es muy relativo aquí en nuestro país. Gracias de todas, María, de todas maneras, Julia Trevejo Chavarría. Igual nos escribe Anatol Abarca. Buenas tardes, señor Rubén Cabello, el maestro del arpa oyonense. Gracias, Anatol. También Marino Velázquez nos dice, buenas tardes, maestro. Marco Antonio Palacios Moreno, don Rubén, buenas tardes. Qué bonitas canciones del recuerdo. Dios lo bendiga por siempre. Un abrazo a mi chiquián querido. Muy bonito, qué bonito. También mi hermana Florcita, gracias, hermanita. Nos dice, bonita música, papito, así me gusta. Viva el Perú, viva Ollón. Claro, podrán quitarnos muchas cosas, pero el amor a lo nuestro nunca, nunca, jamás. Bien, vamos entonces con otro tema, Maxito. Vamos, el tema es Muchacha Tonta, Rubén Cabello y su arpa. Fresca lechuga, ¿acaso nunca te lo han dicho? Pareces árbol de carnavales. Cuando es tu santo, muchacha sonsa, para llevarte un regalito, un espejito pa' que te mires, si este guainito para que baile. ¿Por qué me gastas tanto detalle? ¿Por qué me gastas tanto orgullo? Pareces un árbol de carnavales sin fruto. ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu fineza? ¿Por qué me gastas tanto detalle? En este mundo hay muchas como tú, encima flores, dentro temblores. Después de todo, así te quiero.
quiero, por un besito yo te perdono. ¡Hola! Programa por los caminos del Perú. Hoy es día miércoles, media semana. Estamos a 9 de junio. ¿Cuánto falta para nuestras fiestas de efemérides? El 28 de julio. Falta 19 días exactamente. Más. Casi más de un mes falta. Pues, más. Un mes y 19 días más. Pero seguimos preguntando, ¿qué vamos a celebrar? ¿Subiremos las astas de las banderas tan alto? ¿O embanderaremos nuevamente nuestras casas? Quizás lo hagamos por amor a nuestra tierra, porque hemos nacido acá, porque aquí hemos vivido nuestra niñez. Aquí hemos conocido a nuestros padres, a nuestra familia, y aquí se quedarán nuestros huesos, quizás por eso. Pero que veamos que esta patria bendita con tanta riqueza ha tratado en una forma muy marginada a muchísimos que nacieron pobres, se criaron pobres y murieron pobres. No tuvieron acceso al desarrollo, no tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso a la salud. Y muchísimos se habrán ido de acá porque nunca llegaron a un hospital, tratándose de los pueblos lejanos donde pertenecen a sus pueblos. Eso celebraremos 200 años, diremos que viva el Perú y que sigamos así. Es bien difícil, muy difícil realmente. ¿Qué vamos a celebrar el 28 de julio? Nosotros, sí, pero el resto. Bien, vamos con otro tema musical. Ahora vamos a entrar a desglosar páginas del volumen 12. En el volumen 12 está este bonito tema titulado No me reproches, por favor, no me reproches. No me reproches, amada mía, ni una palabra, ni un solo gesto. Me alejé para olvidarte, porque tú ya no me querías, porque tú ya no me amabas. He recorrido pueblos y naciones, otros afectos, otras caricias, pero en mi mente siempre estabas tú. Aún así tuve que alejarme, porque tú ya no me amabas. Por el rico Chimbote, primer puerto pesquero del Perú, ¿sí o no? Edgardo Villarreal. Nada era igual cuando tú no estabas, como he sufrido en tierras lejanas. No eran tus labios, no era tu presencia,
aún así tenía que alejarme porque tú ya no me amabas. Besos me sobró, abrazos también, pero mi amor eterno solo eres tú. Besos me sobró, caricias también, pero mi amor eterno solo eres tú. ¡Ay! Vamos, vamos al callejón de los conchucos, a la puerta, al portal, Massin, Juan Parán, vamos, Nilo Asensios. Eso, ay, eso. Escuchábamos el tema No me reproches, ojalá les agrade. Todos estos temas los hago, algunas son experiencias propias, algunas veces yo puedo captar rápido, ¿no?, la palabra de un amigo, de una persona que me pueda contar su tragedia, su alegría, su estado de ánimo, lo puedo captar rápido, lo capto rápido, 4 o 5 palabras puedo captar su estado de ánimo y empiezo a escribir. Y si me cuenta su problema, con mucha más, porque son problemas humanos, son cosas humanas. Por eso la gente me dice, tus letras son bonitas. ¿Por qué? Porque son cosas humanas, las cosas que suceden, que nos sucede, ¿no? A mí no, pero quizás al otro, y al otro sí, al otro no, al otro sí, y así. ¿Ya? Ahora vamos con otro bonito tema. ¿Ya? Vamos a pedirle al gorrioncito que no cante. El gorrioncito es el pichuchanca, pues. Pichuchanca que tiene sus palitos como, sus piernitas como palita de fósforo, ¿no? Y canta lindo ese pájaro. Y siempre, cuando nosotros en Ollón teníamos un árbol, un eucalipto en el patio, en las mañanitas, ahí estaba el pichuchanca cantando de chiu, 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 chiu. Incansable, no, ahí estaba. Escuchemos Gorrioncito. Despierto en mi vida, solo vivo penuria. Mi amor te protege cuando no estoy a tu lado. Gorrioncito, quisiera tener tu sala. Por nada, de pajita en pajita formaría otro nido, donde nadie me conozca. Mi gorrioncito, quisiera tener tus alas, volaría sin detenerme por nada, de pajita en pajita formaría otro nido. Quisiera ser el jilguerito, quisiera ser
lejos de aquí. Mi gorrioncito quisiera ser el jilguerito, quisiera ser esas dos alas quisiera tener para ir a irme lejos de aquí. ¡Eso! Pásame esa botella. Quiero saciar mis penas. Haz con una ingrata. Igual no más es. Ajá, vas. Una de la tarde con 49 minutos ya. Aquí queremos agradecer. Hemos pasado los 3,600 suscritos en YouTube. Gracias, amigos. Más personas se van suscribiendo. Para nosotros esto es un reto y es un compromiso de poder hacer cada vez mejor el programa. ¿Ya? Vamos a, poquito a poco, vamos a innovando y también trayendo nuevo material. ¿Ya? Todavía hay muchos discos que no he incluido, ¿no? Y lo vamos a incluir porque la cantidad de temas que tengo pasan tranquilamente los 350, 380 temas. Entonces, agradecemos a nuestros amigos que se suscriben en YouTube, que ya son más de 3,600, y también y en las otras plataformas también. En las otras plataformas, en Spotify, por ejemplo, estamos volteando los 38,000 reproducciones que se hacen, ¿no? Como decíamos, hay gente que después de un día busca, ¿no? Después de dos días busca y lo escucha, lo sintoniza. Y muchísimas gracias, ¿no? Por eso estamos contentos y estamos felices. Y es una forma de hacer conocer nuestra música al mundo entero. Es una música peruana de los Andes del Perú y el arpa. Es este instrumento humilde que no cuesta más de 3,000 soles, ¿no? Comparado con el arpa profesional europeo, o el arpa clásica, pues que cuesta tranquilamente 22,000, 23,000 dólares, ¿no? Esta arpita es nuestra, es arpa peruana. Y con esta le sacamos las melodías, a veces muy tristes, melancólicas, u otras que son también muy alegres. Ya, vamos con otro tema musical, Maxito. Aquí está, Al fin te olvidé, Rubén Cabello y su arpa.
si él había sido el querer luego olvidar. Puedo ya vivir mi vida como lo quisiera yo. Nuestro amor fracasó, por más que intentamos salvar, como un eterno maíz, con el hielo fracasó. Nuestro amor fracasó, por más que intentamos salvar, como un eterno maíz, como el hielo se enfadó. Ya estamos llegando al final de nuestra programación del día de hoy. Hoy día, miércoles 9 de junio del año 2021. Ahora vamos a escuchar otro bonito tema. Bueno, yo siempre que me acuerdo de mis padres, yo miro a las estrellas, ¿no? Quizás en alguna de ellas pues será poblado por los espíritus, ¿no? Porque dice que, bueno, la vida es un abrir y cerrar de ojos en lo inconmensurable que es el tiempo, ¿no? Somos unos pasajeritos aquí, pero dicen que el espiritual es eterno. Si existe ese cuerpo espiritual, deben estar en algún lugar, deben estar en algún sitio. Es nuestra esperanza que cuando nos vayamos de este mundo, podamos encontrarnos con ellos. Podamos volverlos a ver, volverlos a abrazar, quizás ya en la espiritualidad. Por eso que hice esta canción. Lindo lucerito, dice, ¿no? Hay un lucerito que le sigue a la luna cuando se va a ocultar en las madrugadas. Detrásito, el lucerito. Dicen que es Venus. Entonces, a mí, pues se me dio por decir, por pensar, de que los espíritus de nuestros seres queridos estén en algún sitio. Por eso que le picanto, lindo lucerito. Aquí está para ustedes, con mucho cariño. Camino para poder ir, ¿dónde están mis padres? Quiero llegar. Años he buscado cariño igual, que equivocado anduve yo, rogando cariño, suplicando amor, cuando amor no existe, solo interés. Thank you.
calle. Junto a mis padres quiero descansar, solo ellos me quieren de corazón, solo ellos comprenden de mi vivir. Cada vez que hablo su nombre, cada vez quiero llorar, porque mamita eres todo para mí. Cada vez que hablo tu nombre, cada vez quiero llorar, porque magnito eres todo, fuiste todo para mí. Con este tema lindo, Lucerito, cerramos nuestra programación de hoy, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos y pues solamente les pedimos que ustedes las compartan. Compartan estas grabaciones para que más gente nos escuche, para que llegue más allá y sepan que esta música existe. Esta es la música que queremos, que una gran parte del Perú vive con su huayno. El huayno que para mí es la música que representa al pueblo peruano. Es de su propia, aquí ha nacido el huayno. Es como la papa, nacidas aquí en el Perú. ¿Ya? Muchísimas gracias entonces, Max Alejandro en la sala de audio. Gracias a él. Y ya estaremos retornando con la siguiente programación.